¿Cómo estáis? Espero que bien. A principios de este mes hice un vídeo contándoos cuáles eran las películas y series que recomendaba. Y dije que si os interesaba saber cuáles no recomendaba, pues que me dejaseis un comentario y haría ese vídeo. Muy bien, pues como la misma persona que me propuso ese vídeo comentó yo quiero saber cuáles son las que nos recomiendas, pues os lo voy a contar. Obviamente no recomiendo ninguna película, serie que estén relacionadas con temas de pandemias mundiales. Obviamente, ni The Walking Dead, ni películas como 28 días después, todas estas cosas. No es el momento adecuado. En otros momentos, pues sí, son pelis y series que me encantan. Por ejemplo, una serie que ahora mismo, en este momento, no os la recomiendo es The Strain, porque es una serie acerca de una pandemia relacionada también con temas de vampiros y demás, que está súper bien, me encanta tanto la serie como los libros, pero ahora mismo no es el momento, porque además se parece bastante a la realidad, en el sentido de cómo reaccionan las personas. Así que os la recomiendo para después, cuando todo esté bien, todo vaya de color de rosa, ahí podéis verla. Pero ahora mismo no. Eso por un lado. Bueno, a ver. A ver, es que estoy haciendo esto de memoria sin ningún tipo de guión ni nada anotado porque me he puesto a grabarlo para subirlo ya, así que se va a quedar un poco cojo. Y además, aún por encima, ahora mismo estoy viendo una serie nueva que Jesús y yo la descubrimos el otro día, ya vamos casi al final de la segunda temporada, que se llama Altered Carbon, que sí que la recomiendo. La añado aquí porque no la había dicho, porque no la había visto en ese momento. Y la verdad que está súper bien. Es futurista, es en plan investigación, mucha acción, mucho tal. Y no es para ver con peques en casa, pero por la noche, cuando ya los peques están en cama y tal, es súper interesante, súper mucha acción, mucho te distrae muchísimo, así que la recomiendo. La acabo de descubrir y ya la estoy recomendando. Pero sí. Y bueno, a ver. Eso, pandemias, tal. Documentales. Tampoco recomiendo que ahora mismo estéis viendo documentales acerca de política y temas así serios ni nada, porque realmente no está la cabecilla para estas cosas. O sea, ya estamos bastante preocupados con la situación actual como para preocuparnos por más cosas. Así que tampoco recomiendo documentales ni cosas de esas, a no ser que sea como el que está viendo ahora todo el mundo, El Rey de los Tigres o El Rey Tigre, algo así. No sé cómo lo habrán traducido aquí en España, pero bueno, Tiger King. Que al parecer es en plan surrealista total, pero en plan de gente de la vida real, pues esas cosas sí, simpáticas, tal, pero lo que es acerca de la situación actual entre países y demás, no recomiendo que lo veáis, ni que tal, y todas esas cosas. Perdón. Pero bueno, eso. Más que nada, o sea, lo que no recomiendo ahora mismo es nada que os pueda fomentar ese malestar que ya tenemos todos en estos momentos debido a la situación actual. Por eso, en el otro vídeo dije que en un futuro, cuando la cosa ya esté más tranquila y tal, pues sí que podría hacer un vídeo contándoos pues, cuáles son pelis, series favoritas y demás, sin que me tenga que preocupar de si las veis, os va a dar
el bajonaco y demás, que ahora mismo, pues eso. Y además me doy cuenta de eso, de que yo tengo esa costumbre de ver, pues, series y películas y tal, que fomentan, pues, preocupaciones. Si os parece que estoy hablando un poco extraño y en clave, es precisamente para evitar la censura que está habiendo y demás, y el tema de... Eso, para que básicamente este vídeo llegue a la mayor gente posible de todos vosotros, pero básicamente es eso. Nada que os ponga tristes ni en un estado de ánimo negativo. Siempre lo que queremos ahora mismo es distraernos de la situación, tanto películas como series, como que nos aporten positividad, emociones positivas y un poco de distracción de la situación que estamos pasando ahora mismo. Así que bueno, ya sé que este vídeo seguramente sea un poco decepcionante, que esperabais un poco más de chicha y de morbosidad, pero bueno, intento que haya un poco de chicha, pero también mantener esa actitud positiva que creo que deberíamos compartir entre todos. Así que nada, espero que os haya gustado y ya sabéis, en un futuro, si queréis ver un vídeo más exhaustivo de series, películas que me gustan y todas estas cosas, pues dejadme un comentario y cuando la cosa vaya mejor lo haré. Para ayudar al canal, como siempre, dejadme aquí abajo un comentario de lo que os dé la gana, un dedito arriba. Si no se os ocurre qué comentar, el emoji de la camarita me vale. Y para cualquier duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, @iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats@gmail.com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.